A la academia nos preocupa muchísimo esta situación, muchísimo, no mucho, muchísimo. Muchísimo porque somos conscientes precisamente de lo que hay en la isla de Gorgona, del tesoro que es la isla de Gorgona desde el punto de vista biológico. Es un ecosistema muy frágil. Son suelos lateríticos que son muy deleznables. Cualquier intervención que se haga en la isla va a causar muchísimos daños, no solamente a nivel de la isla misma, sino a nivel de los alrededores de la isla en el mar. Vemos factible este proyecto, ¿sí? De este muelle que se está construyendo, ya que nos ayudaría al área protegida en la atención a este ecoturismo que presenta esta área. Ese ecoturismo que tenemos en esta área, más o menos estamos hablando el año pasado que entraron 6.400 visitantes. Están hablando que es una base naval. Cuando hablamos de una base naval, estamos hablando de más de 2.000 personas. Aquí solo van a haber 28, que es lo que nos permite la licencia máximo, pero el personal flotante en realidad será menos, 15 personas, porque la mayoría de la gente estará por fuera navegando. Que exista licencia ambiental no obliga a hacer la base. No lo obliga. ¿Sí? Si el presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quiere, en un segundo para ese proyecto y da la orden de que ahí no habrá base ni habrá radar de los Estados Unidos.